Este mensaje es para la gente de River, de verdad. Primero que yo no me considero un entrenador y como hincha de la B. Eso que sea bien claro. Y por ahí el gesto que hice se lo hice a la gente de Boca. Porque fue un accidente lo que pasó. Pero este club, por toda la historia, por todo lo que representa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es de mucho prestigio y siempre de parte mía lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Sí que me puso muy mal el partido del domingo porque no haberle ganado a este Boca, que es uno de los peores de la historia. Por eso tanto todo mi cuerpo técnico, con toda la gente que estamos trabajando, nos sentimos un poco con deuda con la gente porque... No ganar este partido era muy importante para nosotros, para seguir peleando, para seguir estando ahí arriba. Seguimos estando ahí arriba, pero me parece que quedé en deuda. No, yo quedé en deuda, no los jugadores, pero los jugadores realmente han tenido una entrega en el primer tiempo realmente importante. Estuvimos viendo el partido. Y realmente en el primer tiempo teníamos que haber hecho la diferencia. Por ahí estuvimos imprecisos en lo que es la mitad de cancha para adelante, pero eso es parte del juego. Pero que sea bien claro que de parte mía y de parte de los hinchas no se tienen que sentir lo que cantaron los vecinos, porque realmente somos un equipo grande. Si hay alguno que es susceptible y que me conoce, y si tiene alguna duda... del hincha de River que soy, soy dispuesto a también de dejar desde mañana dejar de ser el entrenador del club. Si tiene alguna duda. También le traigo un regalo para todos los pibes de Boca, para los jugadores de Boca que son unos pibes. Entonces le traje el chupetín para todos los pibes porque están diciendo que todos son unos pibes. ¿Eh? Y miren el equipo que jugaron. Hasta luego, gente.